Un día antes en Irapuato había habido ya un primer intento para un primer intento de ataque para lesionar a este mismo policía, probablemente para matarlo. Ahí también había habido dos muertos. Después de intentar huir del estado y realizar una parada en Salamanca con familiares, habría sido atacado nuevamente. En el primer caso fueron dos adolescentes, ambos de 16 años, los que fallecieron producto de este ataque. Además, el ex agente y su pareja, que era también ex policía, ella sobrevive, resultaron heridos. Así ocurrieron estos hechos. Una persecución de 2 días entre Irapuato y Salamanca en contra de un ex policía. Edith Domínguez tiene la reconstrucción de esta información. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues así como usted lo comenta, ha sido una persecución y parece ser pues que todavía va a seguir porque el exministerial todavía sigue un poco lesionado solamente. Su pareja sentimental, que es policía municipal activo. Entonces, ahí está en activo. Ahí está en activo, de acuerdo a lo que la entrevista que nos da el día de hoy el subsecretario de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Samuel Ugalde. Todavía está activa, no ha presentado la renuncia como trascendió el día de ayer por la tarde. Y parece ser que van a seguir estos ataques, señores. A ver, pues digo, ojalá que no detengan a los responsables, ¿sí? Porque no se puede andar así por impunemente atacando personas, independientemente de cuáles sean sus diferencias. ¿Qué pasó en Irapuato el lunes? Vamos por cronológicamente a El que nos lunes, platiques. alrededor de las 12:30 del día, en la calle Roble de la colonia Floresta, al sur de este municipio. Se encontraban al interior de una casa que es donde vive o vivía el exministerial, estaba junto con otro compañero que también era exministerial y otras dos personas al interior de la casa. De repente pasan, al parecer, dos hombres a bordo de una motocicleta. Y al pasar por la calle comienzan a disparar hacia el interior de la casa sin detener su marcha. Salen los exministeriales y las personas que estaban al interior, regresan otra vez los atacantes y los siguen atacando ahí a balazos en plena calle. Muere un exministerial y un civil en el lugar. El segundo exministerial resulta lesionado solamente en una pierna con un disparo y pues parece ser que ahí se acababa ese asunto. O sea, ahí hubo dos muertos. Ahí hubo dos muertos, los responsables huyeron, sin embargo, trasciende que hay algunos videos de estas personas, están identificadas, pero pues no. Uno de los fallecidos también era ex policía. Es ministerial. Sí. Ex policía ministerial. ¿Y el otro, Edith? El otro, pues era un civil. Era un civil que estaba ahí con... ¿Pasaba por el lugar o era parte del grupo que recibió el ataque? Era parte del grupo porque se habla de que estaba al interior de la casa de donde vivía o donde vive ministerial. Y entonces el ministerio que sobrevive se atiende médicamente, pero puede trasladarse a Salamanca. Así es, se atienden el día lunes y el día de ayer trasciende también que... Y estas personas ya, tanto el exministerial y su pareja, que es policía municipal activa en Irapuato, ya estarían retirándose del estado. Sin embargo, pasan en Salamanca, donde vive una de las hermanas del exministerial lesionado, y al interior llegan alrededor de las 4:28 de la tarde varios hombres armados ingresan a la casa en la colonia Las Estancias, en la calle Virreyes, y comienzan a disparar a diestra y siniestra, y en el interior mueren dos jóvenes de 16 años. Tenemos cuatro muertos producto de estos dos ataques. Así es, señor. Y resultan lesionados la mujer policía, quien ahí es donde se identifica como mujer policía en activo del Cuerpo de Seguridad Pública del municipio de Irapuato. ¿Y el policía vuelve a ser herido o la herida es del primer día? Es herido el lunes y el día de ayer también sale herido, pero no graves, son lesiones lesiones leves. O sea, digamos que en dos ocasiones han intentado matarlo, han fallado, pero en las dos ocasiones lo han herido. Así es, señor.
Y ya el día de hoy, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, el municipio de Irapuato, nos comenta que esta mujer policía todavía está en activa. Inclusive esta mujer durante 4 meses, alrededor de 4 meses, recién que ingresa la administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez, funge como parte de los escoltas del alcalde. Después de 4 meses, hace como 8 o 9 meses, la cambian al área de prevención, donde ocupa una plaza administrativa y según pues que ya no traía arma a cargo, señor. Pero el esposo sí, el exagente ministerial. Pues ¿o no se defendió? Se supone que en los hechos del lunes de Floresta sí se defendió, hubo una, repelió la agresión. El día de ayer todavía no está muy, los hechos todavía no están muy muy claros y hubo, se defendieron las personas que estaban en el interior de la casa, en la calle Virreyes, pero pues todo parece indicar que sí, señor. Bueno, pues sí, y esto conmocionó a los vecinos en ambas ciudades, me imagino, Edith. Así es, señor, en lo que es en el municipio de Irapuato, la gente pues solamente se empezó a escuchar varios disparos, ya hasta después cuando se calmaron, ellos comentaron que salieron de sus casas, de allá en la calle Roble, para ver qué era lo que estaba sucediendo, y pues lo único que encuentran son los cuerpos ahí tirados en la vía pública, y pues inclusive en el municipio de Salamanca, en los hechos de día de ayer, son algunos de los ciudadanos los que empiezan a hablar, 911, a reportar la balacera que se estaba dando, el ataque que se estaba dando en la calle de los Virreyes. Oye, el policía en la casa de Salamanca, estaban 2 sobrinos, o sea, esa no era su casa. No, esa no era su casa, era casa de una hermana que parece ya solamente estaba pasando a despedirse. Y ¿los sobrinos estudiantes a qué se dedicaban? La verdad no tenemos ese dato bien preciso. Los jóvenes de 16 años ambos. Los dos de 16 años. Un hombre y una mujer. Y una mujer. Bueno, pues terrible asunto, Edith. Sobre esto, ¿el alcalde de Irapuato hizo algunas declaraciones? El día de hoy no lo pudimos contactar aún, que tenía agenda pública, acudimos al lugar donde estaría, no se encontró, no llegaron, tampoco se comentaron por qué no llegó el alcalde. Normalmente siempre avisan cuando cancela, y en este caso estaba ahí el subsecretario de Seguridad Ciudadana, que fue el que nos da la entrevista ese día, y pues nos comenta que es que había sido escolta del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez. Previo, el día de ayer, inclusive el alcalde, usted recordará, tenemos una nota ya en la página de Zona Franca, donde se le cuestiona sobre los hechos de la colonia Floresta el día lunes al alcalde Ricardo Ortiz, y él, sin precisar el asunto, él dice que él cree pues que este ataque que se da en la colonia Floresta pues tiene que ver con el asunto del huachicol. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te decía que haciendo inteligencia policial, que el alcalde tratando de adivinar a qué se debe esto. Pues sí, inclusive comentaba que pues eran las investigaciones que realice la Procuraduría las que determinen, que no quería ahondar más en el asunto, pero sin embargo pues él ya había comentado que este asunto tiene que ver con el huachicol. El día de hoy también le cuestiono a su secretario, bueno, pues cuál es el asunto después de los hechos dichos del alcalde, y dice que pues que será la Procuraduría General de Justicia la que determine qué es lo que pasó. En tanto, habrá una investigación al interior de la corporación en contra de ese elemento de seguridad pública, y ya después se determinará pues qué es lo que pasará si ya sigue. No quiso decir si será destituida o no del puesto. Muy bien. Gracias, Edith, por el reporte. Seguimos pendientes. La ola de violencia no perdona ciudades en el estado, sobre todo el corredor industrial. Celaya, Salamanca, Irapuato están inmersas en esta situación delicadísima. Bueno, gracias a mi compañera Edith Domínguez por el reporte muy completo, y vamos a hacer una pausa.